Amigos y amigas de Placilla, Curauma y Casablanca, primero que nada, ya iniciado este año, aprovecho de desearles un muy feliz año junto a sus familias, junto a sus seres queridos, junto a sus amigos, y que sea un año mucho mejor que este año que ya nos dejó. Bueno, como es de costumbre, en un nuevo capítulo de este programa que ya lleva un par de meses al aire, más que una conversación, vamos a tocar otra temática bastante importante para los porteños. Y aquí viene una pregunta fundamental. ¿Qué piensa usted de la basura en Valparaíso? ¿Ha mejorado? ¿No ha mejorado? La limpieza en la comuna, ¿cómo la ha visto en estos últimos meses? Y teniendo presente ese elemento fundamental, vamos a entrar a conversar con nuestro invitado del día de hoy, don Gonzalo Díaz, jefe de la Dirección de Gestión Operativa de la Municipalidad. Gonzalo, ¿cómo estás? Fonseca, ¿cómo está usted? Gracias por invitarme al programa. La verdad que no sabía que tenía programa ya. Estamos bien. Fuera el cariño de la gente de Valparaíso, es bueno que ya saber que usted tiene algo audiovisual saliendo en varios lados. Vamos de lleno entonces a lo que nos convoca el día de hoy. ¿Quién es Gonzalo Díaz? Bueno, Gonzalo... ¿Dónde nace Gonzalo Díaz? ¿Dónde se cría? Bueno, porteño, tómelo. De chico, por los cerros de Valparaíso, calle Cirilo Armstrong, jugando a la pelota ahí en una calle inclinada, donde sacamos buenos mulos para poder hacer unos buenos goles. Aventurero, muy aventurero. Le encanta todo lo que es, de alguna manera, provocar. Es como el típico porteño. Yo creo que Gonzalo, haciendo como en tercera persona hablando, como es de Zamorano, yo creo que me ha tocado tener harta vista entretenida en mi vida. Una fui carabinero, otra me echaron porque maté. No, salí a la universidad después de eso. No volví. ¿Cuántos años fuiste carabinero? 6 años. En la cuarta comisaría del Paraíso de Tránsito. Muy linda experiencia, muy lindo ser del cuerpo carabinero. La verdad es que me entusiasmó el tema de la política, me fui al tema, más a la política social y laboral, más que a la partidista. Y en eso me enganché en varios lados, no partiendo en mi génesis en el partido que milito hoy en día, pero sí colaborando en varias líneas. Y yo creo que desde el fútbol hasta esto, hasta fui bombero, bueno, volví a ser bombero de la 14 compañía de placeres, y he tenido como varias experiencias en diferentes ámbitos y entretenía. Fui postproductor de una película, Límite, por si acaso. También estoy como detective en la película, ¿no? Sí, de todo he hecho un poquito, ¿ah? Pero entretenido, siempre con el afán de colaborar. Y hacer es como el maestro Chasquilla. Claro, es como el maestro Chasquilla, la verdad que me ha tocado. Y en esto de aventurar, parto yo viniéndome de Santiago como jefe de extensión de la USACH en el Planetario. Mi señora queda embarazada, me vengo al Instituto Marítimo y parto ahí con todo lo que es el par de comunicaciones, entretenido un poco. Lindo la experiencia del Instituto Marítimo, gran directora Natacha Méndez que trabaja ahí. La verdad que gran escuela, se sirve uno para poder ir emprendiendo varios proyectos de vida y proyectos, me refiero, laborales, pero siempre de vida. Yo creo que ella enfoca un poco como crecer como familia laboral. Eso es súper importante, yo creo que la gente debe aprenderlo de alguna manera. Y eso fui partiendo y ahí... ¿Cuándo llegaste a la municipalidad? Ahí llego, mi hermano entra como productor de eventos, Jorge, obviamente el alcalde de Valparaíso, Jorge Castro, entra en su periodo, primer periodo, y trajo un proyecto que entre un par de whisky, me ofrece como publicista y profesión de diseñador gráfico, de preparar en para un departamento de imagen corporativa. Esto se trabajó con Alejandro Díaz, que es mi hermano, Ariel Gardé, se propuso, se trabajó, y puedo decir que soy el fundador del Departamento de Imagen Corporativa, del que hoy en día existe en la Municipalidad de Valparaíso. Sí, con todos sus letras y todo.
Y eso nos fue dando experiencia. Después me tocó el Foro Transcultura. Gran desafío, lindo trabajo. No dormíamos nada, pero se crearon buena imagen, una buena puesta en escena. Creo que salimos muy bien evaluados como Valparaíso, como una actividad cultural bastante internacional. Yo digo, teníamos de Italia, conocimos mucha gente de muchos lados. Y después me toca la suerte de que el alcalde considera que tengo las competencias para acompañarlo. Me pide que lo acompañe como asociado territorial, directo. Muchos vecinos que te ven ahora por la televisión deben decir, yo lo vi muchas veces con el alcalde Jorge Castro. Claro, yo andaba en terreno con él, lo andaba acompañando. Muchas veces vecinos tratábamos de cumplir todo, pero la cantidad de demanda y la cantidad de recursos que tiene el municipio no da abasto realmente para todo lo que nosotros queremos. Me gustaría ser como el señor Farca. Sería feliz, ayudando a todo el mundo, pero lamentablemente ni el dinero señor Farca lo tengo, ni tampoco el capital económico, ni el municipio lo tiene. Y hay que repartir la torta para varias personas, porque en Valparaíso son 300.000 familias. Entonces, en ese contexto, 90.000 familias, perdón, son 300.000 personas. Entonces, en ese contexto tiene que alcanzar para todo un poquito. Desde las avenidas principales hasta desmalezados y otras situaciones. Y de ahí, la campaña... Hay un dicho que dice que los recursos son escasos y las necesidades son muchas. Exacto. Y muy bien dicho. Y ahí parto en la campaña, se termina, Dios ayuda. Campaña, estamos hablando del año 2012. Me tocó la suerte de ser uno de los jefes de campaña del alcalde. Yo con Gustavo Mortara, provocamos, bueno, ahí conocí a Carlos, a usted, obvio, conocí a Carlos Banner, la verdad que un joven con ímpetu, con alta voluntad de que este puerto salga adelante de la mediocridad que tenemos algunos porteños, no todos vecinos, una minoría, pero esa minoría afecta un poco lo que les voy a conversar ahora. Y Carlos tenía la suerte de tener una linda experiencia en Servio, y ahí lo apoyamos y Dios quiso, y la gente al país quiso que tú fueras primera mayoría. Y saliste y ojo, que era el patito feo, por decirlo de una manera, el que menos creían. Y la verdad que conquistó los corazones porteños, a las damas y también a algunos caballeros, algunas ancianitas que creyeron en mi amigo aquí y provocaron eso. Y en ese contexto, en este periodo 2013, se me da la oportunidad a través de la emergencia sanitaria, donde hubo el paro de las funciones municipales y públicos. Tuve que tomar. Estamos hablando fines del año 2013. Claro, tuve que tomar el mando de una cuadrilla de que era contratada por una empresa para tomar el aseo de la ciudad. Contextualicemos, en esa época, para aquellos que no lo recuerdan, sistema de retiro de aseo domiciliario estaba en paro. No había nada. La basura de las casas ya estaba desbordando por todos los lugares. Se generaron muchos botaderos clandestinos, muchos lugares que... Vertederos irregulares, etcétera, lo que trae sus consecuentes peligros sanitarios, y etcétera. Y ahí es cuando se crea la DGO. ¿Tenía la...? No, eso ya estaba como en varias cabezas. En el fondo era porque... A ver, tenemos el Departamento de Asistencia Técnica. Y bueno, terminando lo que decía, se terminó ese proceso, se hizo una buena labor, y el alcalde pensó en dejarme como coordinador de operaciones, trabajando a la par con el director de operaciones, que es don Eduardo Inche. Y empezamos a hacer varias líneas de acción, a hacer de alguna manera diagnóstico a la unidad y todo. Y en eso teníamos una unidad que era el DAT, que también hace una buena labor. Teníamos la otra que es la dirección de aseo, que también... Pero en el fondo faltaba una unidad media que fuera de alguna manera el comodín de esta unidad, el soporte. ¿En qué sentido? De que las acciones fueran más inmediatas, ¿no? Porque aquí tenemos acciones más planificadas. Conducto regular. Se presenta la carta, claro, todo un contexto. En base entonces, al orden. En base a esta unidad, es una unidad de acción, que igual como las unidades de avance que tienen las militares para poder actuar antes que lleguen las tropas finales, esta unidad se creó como una unidad chiquitita, que era primero la unidad de gestión operativa, que era la UGO. Y en ese contexto lo decían los huguitos, porque bien teníamos la cantidad de... Armábamos eventos, desmalezados, limpieza, lavado, teníamos de todo. Y eso fue creciendo, fue tomando nombre. Y a la raíz, muchos de los que empezaron a ingresar a esta unidad dijeron, ¿qué es esto? Es más que un departamento, si nosotros trabajamos más que otras unidades. Cada funcionario tiene un sentido de arraigo a su unidad. Y empezó a transformarse, la camiseta. Claro, empezó a transformarse en departamento. Hoy en día el departamento está formulado, aprobado por los directores municipales, listo para sentarse como comité de régimen interno, para que los concejales, obviamente, puedan aprobarlo formalmente, pero creo que en el nombre ya no habría ningún inconveniente, porque nosotros tenemos una ayuda transversal. Aquí no hay segmento, y el concejal bien lo puede decir, desde el concejal de...
del PPD que se encuentra allá, hasta pasando por el primero que es Carlos Banner. A todos se les ayuda, a todos se les trata de dar lo mejor de las posiciones y obviamente que Valparaíso crezca, porque ese es nuestro fin. Y en eso paso a formar parte y me incorporan en el plan de la ciudad, de Daniel Alemán hacia abajo. Y también me incorporan Placilla y el contrato COSEMAR. Y aquí en Placilla no venimos a hablar de lo que pasa. Hubo bastantes complicaciones de aquí lo que aquí ya nos pasamos al 2014. Al 2014, y tuvimos bastantes complicaciones con la partida de COSEMAR. Que esto es bueno para la expresión, porque había un entendimiento de una planificación que hizo la empresa como oferta y otro entendimiento que tengo yo como experiencia operativa. Así que decidí de poner un camión más en el circuito, que habían 3, 4, para que tuviéramos nivelado. Y la verdad que a corto plazo pudimos decir que Placilla se ordenó. Habían detalles físicos como que no me saca la basura en mi casa determinada, o habían vecinos que reclaman de repente decirlo a los placillanos. Yo tengo mucho cariño a todo el mundo, porque trato de ayudar a todo el mundo, pero hay roles que tenemos que cumplir cada uno de los ciudadanos. El mío es dirigir un grupo determinado y provocar que esas acciones de ejercicio del residuo sólido se retiren o se de alguna manera se alimenten. El vecino es tomar su basura y dejarla en los lugares determinados para que puedan ser retirados en forma cómoda. Yo no estoy diciendo que los servicios son óptimos. Estoy diciendo que los servicios son excelentes, pero tienen algunas debilidades y hay que mejorarlas. Pero también estoy diciendo que nosotros como vecinos de Placilla y Curauma, que es todo Placilla, ¿no? Decirlo claro, lo que dicen los placillanos y los curumeos, es todo Placilla. Ellos, ustedes como placillanos, tienen que entender que aquí hay un tema determinado y tienen que tener la mejor de las voluntades para poder cooperar en la ciudad. Porque del concejal que está acá hasta el alcalde Castro, que está en la alcaldía, está preocupado que estos servicios sean como corresponden. Desde nosotros, desde el último funcionario, que a veces no es bien tratado con concejal, a veces es casi como el ejemplo que te voy a contar en Laguna Verde. Yo tengo una batea vacía, limpia, pasa una persona del sector del Popeye, me la tiró en la cara, yo le digo, señora, ahí, y me dice, no me interesa, tú pega recogerla y meterla ahí. Entonces, desde ese trato tienen algunas personas con los funcionarios. Por eso los funcionarios de repente andan un poco molestos. Ahora, también tenemos del lado de algunos colegas que no se portan muy bien, pero la idea es que usted lo denuncie rápido y con observaciones, para yo poder tomar las medidas y conversar con el funcionario. No se trata de hacer una represión al colega, pero también tenemos que entender que el colega tiene que ser más educado, porque si uno es educado, de alguna manera tiene que recibir lo mismo de vuelta. Gonzalo, cuéntanos un poquito cómo has visto tú. Yo ya podría decir que tu expertise es el tema de planificar el retiro del aseo domiciliario. ¿Cómo has visto la comuna antes de que tuviera este sistema mixto de extracción de aseo domiciliario? O sea, vale decir, antes de que se licitara esta empresa privada COSEMAR que lo tiene al día de hoy, o antes cuando todo el servicio de aseo domiciliario lo llevaba a cabo la municipalidad. ¿Crees que ha estado mejor? ¿Crees que está igual? ¿Cuál es tu visión al respecto? Uno. Y dos, me gustaría que nos metiéramos de lleno, después de responder esta primera pregunta, ¿qué es lo que hace la DGO? Después te voy a preguntar, bueno, ¿cómo el televidente nos puede contactar, el vecino que nos ve, cómo puede contactar a la DGO? Yo sé que están con harto trabajo. No, pero la idea es que eso es. Entonces, partamos con lo primero. ¿Cómo has visto tu cambio en el...? Mira, yo, me ha tocado el proceso, porque esto no es solo. Aquí hay tres unidades, o sea, tres cabezas metidas. Primero hablar el director del área, que es Eduardo Vilche. Segundo, Hernán Astudillo, que es el director de la SAR actual. Y tercero, en mi parte como departamento de gestión operativa. Este componente significa un todo a una necesidad que es bastante grave. O sea, bastante frecuente y grave, porque de alguna manera los vecinos no entienden algunos mensajes. El camión de domiciliario no es un bus, no pasa cada 10 minutos. El camión pasa una vez por cada tres, tiene dos frecuencias semanales. Día miércoles, viernes, o día lunes, jueves, así se van turnando por la capacidad de día. Lo único que le pedimos a los vecinos es que tengan la paciencia de esperar su servicio. Hoy en día es fácil decir, el municipio, los concejales, los alcaldes, no hacen la pega. Pero tampoco tengo la paciencia, porque lo he visto, he seguido un camión, ha retirado el domiciliario y a los 10 minutos hace una vuelta a sacar basura para afuera. Entonces, vecino, espere hasta que su carga. No, yo sé que usted no tolera la basura en su casa, porque ya no están tolerándola. Ya no quieren tener la basura, o sea, la primera bolsa que se llena no la guardan. Si no la toman, afuera nomás. Afuera al árbol, afuera al rincón, a la casa abandonada, ahí está afuera. O sencillamente a la quebrada. Pero hay otro problema. Este es un tema uno, un tema dos. Eso
pasa que también tenemos un perrito que tenemos 3 meses, que está lindo, chochito, los niños juegan, todo. Cuando el perrito tiene 5 meses, ya el perrito es un estorbo, no le gusta a nadie, se come los muebles, entonces lo tomamos afuera. Y ese perrito que usted deja afuera, y es con esa basura que usted también dejó afuera, provoca, de alguna manera, que no tengan la capacidad de destruir esto, porque lo destruye completo, y te generan ya un poquito de basura. Entonces ya el camión del aseo saca, y al otro día ese percolado que quedó en el piso genera que los animalitos vuelvan ahí y genera una dependencia al sector de comida. Mira, Carlos, yo creo que aquí de la responsabilidad del aseo la tenemos desde el alcalde hacia la persona que está viviendo en su casa cómodamente y no entiende el sistema. En otras ciudades la gente es muy educada con la basura. Es guarda y espera su camión. O llama un teléfono y viene. Yo sé que tenemos debilidades en el municipio, tenemos bastante, pero tenemos la mejor de las voluntades porque esto se mejore y esto se haga de la mejor manera. Yo no tengo problema con otro número, el 2939674. Ahí está el señor Collante, que lo tengo de lunes a viernes hasta las 5 de la tarde. A ver, pasemos al tiro al dato. Facebook, ¿hay Facebook? Yo lo hago completo ya. Primero el teléfono, 2939674. ¿Horario? Hay un Facebook. No, de lunes a viernes hasta las 5 de la tarde, de 8 a 5 de la tarde. Okay. Para programar sus desmalezados, retiro, en conjunto. La pega la hacemos entre todos. Yo pongo gente, pongo el camión, pongo todo lo más. La idea es que los vecinos también ayuden. Claro, el municipio a través del alcalde paga los muelles y todo. Pero usted, un par de vecinos que me colaboren, será hasta bonito. Segundo, tenemos un Twitter, que es Municipio Valpo, y también está el DGO Munivalpo. Municipio Valpo. Arroba Municipio Valpo, arroba DGO Munivalpo. Así que para que lo tengan considerado. Y el otro, el Facebook DGO, Departamento de Gestión Operativa Municipal de Valparaíso. Perfecto. Entonces ahí tenemos teléfono, Twitter, Facebook. Todo. Y si no quedan contentos con eso, les doy el mío personal, que es el Gonzalo Díaz P, que también me escriben por ahí. Arroba Gonzalo Díaz P. Twitter. Y el teléfono, generalmente no tengo problema en recibirlo, es 91834024. 91834024. Me llaman, obviamente a una hora prudente. Bueno, me llaman hasta la 1 de la mañana, ojo. Yo igual le he atendido la llamada. Soy Gonzalo, usted le puede, y subo un camión a la 1 de la mañana y lo hago. Pero bueno, de pedirle por favor que esté a las 9 de la noche. Yo creo que todos los días de lunes a domingo tengo problemas hasta las 9 de la noche. Para poder ayudar. Toda la energía está por parte del Departamento de Gestión Operativa, de parte de la Dirección de Operaciones y sobre todo del alcalde de Valparaíso, los concejales y todos los que están involucrados, que esta ciudad mejore, que tengan la crítica positiva. Ojo, ojo. No la gente que anda, porque es fácil apuntar al lado, pero tal como dijo Kennedy. ¿Qué hago yo por mi país si mi país no hace nada por mí? Yo tengo que hacer algo por mi país. Yo tengo que hacer algo por mi ciudad. Para que mi ciudad me reconozca a mí. No es fácil. Y yo creo que es lo que esto tiene que darse de alguna manera en varias líneas de trabajo. En que una, que los vecinos se eduquen en este tema de la basura, que es complejo, y transformar en una ciudad limpia. Porque el problema no es la ciudad más limpia, no es la que se barre más. Es la que menos genera basura. Porque está del completo, el cigarro, o lo que no le gustó al niño, lo tiran al piso. ¿Para qué te cuento el chicle? ¿Cómo cuesta la noche con los lados a sacarlo? Y si a eso sumamos, que salió un estudio hace pocos días en un diario, así es, que lo promocionaron muchos diarios de circulación nacional. Valparaíso es la única comuna en Chile, la única ciudad en Chile que está entre los 50 mejores destinos turísticos del mundo. Entonces, yo creo que tenemos que partir cuidando. Y yo, al igual que tú, Gonzalo, creo que es una labor en conjunto. Municipalidad o sector público, si ustedes quieren decir, y por otro lado también nosotros en nuestro rol de vecino tenemos que poner nuestro granito de arena. Cuéntanos un poquito, ¿qué es lo que hace la DGO? Yo sé que hacen de todo un poco, pero ¿cuáles son las principales cosas que hacen? No ha tocado. ¿Y cuántas personas conforman la DGO al día de hoy? Bueno, ahora hay un día 180 personas. 180 personas. Antes eran 30. Pues yo te decía, partimos con comunidad chiquitita y terminamos con 180 personas. Tenemos 2 camiones compactadores, 3 camiones compactadores, son 2 camiones de aseo. Tenemos una máquina de hidrolavado con un camión de lavado, tenemos un camión barredor, camiones planos, maquinaria. Se transformó en un tema exclusivo de la limpieza de la ciudad, de instalación de baranda, de pavimentación, de reparación de eventos, que obviamente el data es lo más macro, pero obviamente nosotros vemos temas puntuales, desmalezados, cualquier cantidad de desmalezados, piezas de escombro. Primero, y que aquí los vecinos van a encontrar razón. Llamó mucho la atención en su minuto esta máquina que funciona con agua a presión. Y caliente. Así es. Que, bueno, ayudó a limpiar el agua. Mucho. De hecho, sí, los vi alguna vez en Twitter
limpiando grafitis con esta máquina, limpiando basuras o elementos que están pegados al piso, como chicles cuando ya están... hablemos fuerte, tenemos FEC hoy en día. Pero, ya, cuéntanos, ¿cómo funciona esa máquina? ¿De a dónde salió? Porque la verdad que fue como una novedad que salió un día para otro y empezaron a limpiar las plazas. Mira, eso es aquí, los centros, las calles más concurridas de la comuna. Esta máquina estuvo comprada en un proceso anterior, no voy a dar nombre, no corresponde ahora, y estuvo detenida mucho tiempo. Y yo la encontré dentro de la situación. El alcalde dice, mucho tiempo viene, ¿qué pasa con la máquina? ¿La máquina sirve? ¿Funciona? ¿Saca? Entonces yo, bueno, yo no tenía el rol. ¿Tenemos una máquina de esta? Una máquina. La verdad que cuesta bastante cara. Pero tiene una, la verdad que es eficiente. Y en ese contexto el alcalde me da la instrucción de sacarla como sea a trabajar. Y nos pusimos campaña, varios de los directores que estaban ahí, que son Wilche, bueno, Pedro Pablo Chávez, y pudimos rescatar esta máquina de hilo lavado y provocamos lavado continuo. Y hoy en día puede ser que la máquina de un rendimiento cero ahora trabaja de lunes a domingo sin parar. En interlazo de 6 meses ha parado 10 días por mantención y el resto ha continuado. Lava todas las noches. Pero ¿sabes cuál es el problema? No es el lavado ni la enzima que uno le pone el químico a la máquina, sino el problema de la feca. Porque, vecino, tenemos feca. Gente que, jóvenes, que con alta ingesta alcohólica se paran en Bellavista, bajan sus pantalones, del sexo que sea, para no ser que son los hombres o las mujeres, y orinan, fecan sin ningún problema, sin ningún temor. Lo hacen, pero como si estuvieran en el baño de su casa. Y la verdad que esto provoca bastante hedor, hediondo. Se ha lavado con productos químicos, se trabaja la pérgola de las flores, la plaza al descanso, que les cuento. Tengo dedicación exclusiva a la plaza al descanso. Aquí, y quiero que escuchen bien, ¿eh? No es un tema carabinero. Sí falta seguridad pública, sí faltan policías, pero Carabineros no tiene más recursos. No le da la capacidad técnica ni humana para poder provocar puntos fijos en esa plaza. Y eso es importante decirlo. Por ejemplo, aquí en Placilla tenemos también el tema del foco de la feria, que está acá. Se deja una batea, soy yo el culpable, saqué todas las campanas. Porque encontré que las campanas no tienen ningún aporte. Las campanas, hoy en día, me voy a juntar mañana o la semana que viene con los empresarios que lucran con el tema de las campanas, pero ellos no tienen responsabilidad con la basura que queda al lado. O cómo deja la campana a raíz del movimiento que hace la campana. La campana, más que la campana, el canastillo este que deja la bebida de plástico. Entonces, vecina, es fácil votar. Y es fácil al hombre tomar y vender y ganar. Pero aquí hay un paso que nos falta. El permiso municipal. No lo tenía. Ninguno. Hablaban de convenios de palabra que habían hecho con algunos directores que no tienen ningún, o sea, primero que nada no son directores y no tienen ningún, de alguna manera, potestad para tener algún tipo de acción con ellos. Tercero, no tienen ningún beneficio. O sea, yo voy a entrar ahora a evaluar, voy a ir poniendo de menos a más las campanas y a medida que ellos vayan cumpliendo con la mantención del sector, voy permitiendo poner ingresar más campanas. Si no, no van a haber campanas. Vecino, me va a perdonar, pero el reciclaje y los puntos limpios hay que cuidarlo. Si yo estoy lucrando con este espacio, tengo el deber de hacerlo. Si yo, esto es un beneficio para la comunidad, entonces entreguen las campanas, hacen las juntas de vecinos, que ellos las administren y puedan a lo mejor tener algún beneficio, pero sí se preocupen del sector. Porque una ciudad limpia no es la que más se barre, sino la que menos se ensucia. Ese es el mensaje. Así que yo no vengo, ojo, en misión de echarle el agua, la fiesta, apagarse el buque abajo. Yo vengo que trabajemos en conjunto. Ya me he presentado con tres, ellos se han presentado conmigo, tres, y te conté la historia, uno es prepotente. Me robaron mis campanas a los municipios. Yo dije, no, la ordenanza municipal me lo permite, en su artículo determinado, donde yo le retiro las campanas a usted, y me decimos, usted le tengo que pasar un parte por cada punto por situación sanitaria que tiene el lugar. Ah, pero es que no es culpa mía, no sé, usted puso la campana ahí. Y la gente entiende que eso es un sistema para botar basura. Usted tiene un letrero donde no dice que la multa del UEF, que corresponde el pago de la sanción, tampoco usted nos avisa para que nos coordinemos, usted se instala porque usted tiene un beneficio en esto. ¿Y cuál es su beneficio? El lucrar porque usted tiene una venta en los muelles con el tema de las campanas. Entonces, hay que ser claro vecino, ojo, aquí no hay buenas voluntades. Muchos se venden, no, si aquí le va a ir a usted. Aquí no hay buena voluntad, aquí hay un interés económico por esto. Y yo no voy a permitir que, mi misión es que Valparaíso lo antes posible esté limpio.
Y si eso va a provocar un micro rural, lo voy a hacer. Ahora, no tengo problema que los números anteriores, Facebook, yo le di todos esos elementos de comunicación, podamos comunicarnos, trabajar con ustedes, permitir dos cosas súper importantes. Una, la conexión entre el municipio y el vecino, que es muy linda. Y la segunda es que hagamos un trabajo en conjunto. En conjunto se refiere a veces usted no tiene los recursos, yo los tengo. Vamos al trabajo en conjunto. Partimos con la máquina que funciona a agua presión. Es así. Desmalezado en conjunto. Explíqueme qué consiste los desmalezados en conjunto. Bueno, los desmalezados, yo mira, tengo bastante voluntad con algunos vecinos. No todos, pero muchos son personas adultas. Y ojo, encuentro súper, súper entretenido que personas adultas mayores se preocupen del tema de la basura y se comprometen y vengan a ayudar. Yo y tu adulto mayor conmigo al lado, sacando. Y que muchas veces son más motivados que los jóvenes. Claro, y los jóvenes que están sentados tomando cerveza, sin nada, que podían perfectamente, a lo mejor, el mismo. Una vez un caballero me dijo: yo les compro la cerveza, pero ayúdenme. No, eso es pega del municipio. Los frontis y los espacios privados de cada territorio o de cada terreno es responsabilidad del propietario, no del municipio. Y a su vez es de bienes nacionales en los territorios más amplios, ¿o no? Y no de bienes municipales. Nosotros los cortafuegos, muchas veces al alcalde le disparan por el tema de los cortafuegos, pero no teníamos ninguna entidad de gobierno y no tuvimos ninguna entidad vecinal que dijera: oiga, eso es responsabilidad nuestra, alcalde, pero usted no puede colaborar con elementos para hacerlo, un camión por último para tirarlo. No había problema. Pero aquí lo que hay que decir claro a los vecinos, que tenemos todas las ganas de ayudar, pero tienen que tener la comunicación y tenemos que hacer un conjunto. Si no, no sirve. Gonzalo, entonces, tenemos máquina que funciona con agua a presión, desmalezados en conjunto. Desde el DAT hasta la dirección de aseo, pasando por la DGO. Espérate, tenemos retiro de aseo domiciliario, o por ejemplo, no sé, a unos vecinos se les ocurrió o se organizaron para hacer una limpieza del entorno en el que viven. Y bueno, vamos a comentar el caso concreto de Placeres. La otra vez que yo te pedí ayuda, se organizaron un conjunto de vecinos con una muy buena intención para limpiar su sector. Resulta que en la misma avenida principal, que es Avenida Mata, dejaron una gran cantidad de escombros. Y yo lo tuve que ir a limpiar. Los vecinos. Ahora, hubiera sido bueno si de alguna manera ellos me llaman y dicen: don Gonzalo, nosotros vamos en tal lado, vamos a copiar todo lo que vamos a sacar hoy día. Ok, yo voy y me preocupo de que un camión vaya. Pero como nadie no avisa a nadie y hacen su trabajo, eso se llama desorganización. Y el municipio está llano a ayudar. El alcalde nos pide todos los días: trabajen con los vecinos, que sean un trabajo conjunto, no anden por separado, anden conjunto con ellos, involucren a turismo, involucren. Miren, ojo, el generar un buen hábitat genera también un ingreso, porque la señora que está en la esquina del negocio, a lo mejor yo pongo mi balcón para que el turista, yo pago bien, y está bien. Y a lo mejor yo voy a comprar un par de café, a lo mejor algo para que el mismo turista que nacional que quiere ver el anfiteatro del paraíso, lo ve en un cerro, lo puede ver mucho más cómodo en una casita que se transformó en hostal, ¿o no? Y me parece súper lindo eso. Por eso, Valparaíso solamente va a crecer si nosotros tenemos el corazón de hacerlo crecer. Si nosotros no, las críticas tienen que ser constructivas, no destructivas. Ah, no, es que no, esto está mal y la culpa es del alcalde. Y punto, viene la culpa del alcalde. Y así como, yo digo: ya señora, si la culpa del alcalde, cuénteme cuál es la solución. No, porque no hay solución, pues. Lo que pasa es que vino una persona que es candidata y me dijo eso, que tiene que decir eso. Entonces, no, pues, no es crítica. Desde aquí o acá, desde el lado de aquí o de allá, para no ser más específico, todos tenemos que remar. Si a todos nos interesa solucionar el tema del paraíso, a todos nos interesa que el paraíso crezca. Si el problema pasa, es porque no podemos poner sesgos políticos a este tema, tenemos que poner sesgos personalistas con la ciudad. ¿Sabes qué? Me interesa un pito lo que diga el señor de allá o el señor de acá, o el de en medio, para no dar detalles. Gonzalo, para el año nuevo, existieron o bien se realizaron varios afiches que decían: cuida Valparaíso, si vienes, visítanos, encantados te recibimos, pero cuídalo. ¿Cómo es tu análisis después de que ya transcurrió este año nuevo en comparación, por ejemplo, con los años anteriores? O sea, ¿mejoró, no mejoró, más o menos cuánto es la cantidad o las toneladas de basura no, que se más de 40, que se retiran? 500 toneladas. 500 toneladas. Entonces, no mejoró nada. Más que el año pasado. Más que el año pasado. Pero aquí pasó algo, ojo. Yo no voy a valorizar un trabajo que se hizo publicitariamente, porque en el fondo la culpa no es del publicista, ojo, ni del que está haciendo el afiche. Aquí hay un tema que la gente no está entendiendo hace rato. Aquí hay que invertir lugar directo a la educación de la basura. Ahí. Más que porque, ojo, la capacidad de recursos están. Si lo que falta es la educación, que de alguna manera, alguna entidad, porque el municipio tiene para hacer eso, que ponga un nivel de avance
con a través de los colegios, a través de la Junta de Vecinos, donde se hagan premios, concursos, educación y charlas. Pero mira, va a ser la súper corta. El año nuevo partimos a las 2 de la mañana y todo el mundo se dio cuenta y todo el mundo caudioso. Y terminamos a las 6 de la tarde del otro día, y bueno, con 3 turnos, con alta maquinaria, vehículo y todo esto. Pero lo más importante es que se logró el objetivo. Pero el vecino que estaba a esa hora no era un vecino porteño, eran visitas de los porteños. ¿Ves qué te digo? Era la visita de la visita del porteño. Y ese. Muchos extranjeros vi también. Muchos extranjeros, pero no extranjeros se portaban mal. Pero debía mucha ingesta alcohólica, mucho. O sea, de todo vi en la calle, de todo. Entonces, pero lo que sí vi también, y en eso un cambio, de que este año no nos tiraban botellas, por lo menos no nos dejaban trabajar. Al personal municipal. Al personal municipal. El año pasado teníamos que esconderlo porque nos tiraban botellas, curado. Agredían al funcionario que estaba a las 2 de la mañana, que no tuvo cena, que tuvo que pasar del otro día a las 10 de la noche para terminar la feria, para dejar la ciudad bien, y tuvo que estar a las 2 de la mañana, o sea, a su casa para dormir, para estar bien a las 2 de la mañana. Entonces, yo lo que les digo, el tema de la educación de la basura es mayor, y un tema ya que es tema país, y hay que preocuparse a ese nivel, porque no somos la única ciudad que estamos así. Ojo, esto va a ir creciendo de Santiago hasta Punta Arenas. Ojo, tener mucho cuidado. Lo otro es decir, agresivo, sí, porque yo creo que siguieron varias listas a través de Cernatura, Dirección de Turismo, con la educación. Yo creo que fueron pequeñas acciones que lograron el objetivo. Y lo otro, Carlos, hay que redoblar. Yo no soy candidato, no voy a ser jamás, pero decir claro que todos los que están, son en las autoridades comunales, regionales, el compromiso del vecino. O sea, el recurso es municipal, pero el compromiso sigue siendo del vecino. Gonzalo, ya nos quedan pocos minutos para terminar el programa. Me gustaría saber, desde tu punto de vista, ¿crees que la cultura del porteño está cambiando en el sentido de cuidar más su comuna, de que ya la basura no vaya al fondo de la quebrada, de que los desmalezamientos ya son más organizados? ¿Crees que está cambiando esa cultura? ¿O crees que estamos igual que hace 5 años atrás? No, mira, yo... ¿Y cuál es, desde tu punto de vista, el hecho que marca el antes y el después? Mira, desde que una... A ver, porque se partió primero un trabajo interno con las funciones municipales. Desde andar con un emblema, chaqueta municipal, que hoy día no la traje, pero... Desde andar, hacerles que ellos son dignos porque trabajan en una situación que no cualquiera la hace. Yo por lo menos empecé a trabajar con ellos al funcionario, a lo interno. Y de ahí empezamos a salir para afuera. Y al salir afuera, yo ahora veo vecinos que salen a barrer su cuadra. Lo que hacía mi abuelo. Lo que no hacía nada para nosotros cuando éramos chicos. Pero lo veo hacer ahora. Veo poco, pero lo veo hacer. Y yo digo, entonces, digo al alcalde, está resultando el tema. Va lento, pero está resultando. La gente está entendiendo. La gente el otro día, el vecino del sector de Urien, de calle de Cerro Barón, me dicen, don Gonzalo, usted me podría poner un contenedor, nosotros lo cuidamos. Te voy a decir que me roban los contenedores, para que vean. Roban gente de aquí, de Valparaíso, roban lo que les sirve para ellos mismos. O sea, ¿me creen? Bueno, las patean, las quemadas. Las quemadas y todo esto. O sea, es un beneficio para ellos, pero creo que es juego. El juego de la basura es súper complicado, pero bueno. Dejé el contenedor ahí, se lo dejé al Club Obrien, que más te manda muchos saludos, siempre tiene un buen recuerdo tuyo. Y me dijeron, hasta ahora, el contenedor no está rayado, le puse otro más, no está rayado. Ellos salen a barrer su cuadra, acumulan todo ahí, les di el número del jefe de cuartel, les di el número de mi jefe de turno del plan, cosa que si tenían alguna complicación que pudieran llamar. Perfecto. Y ese ejemplo lo quiero replicar, porque veo que de alguna manera ese sector, que es una calle bastante, que debe comprender unas 40, 50 casas, está bastante limpio. Pero de a poco se parte. De a poco se parte. También lo veo en la Avenida Playa Ancha. También lo estoy viendo aquí en el Cerro Litre, también lo estoy viendo en la Fontaine con la Monroy, también lo estoy viendo en varios sectores. La Silla, Curauma. La Clery, la Ruda Poniente. Y aquí en Placilla lo estoy viendo directamente todo lo que es la avenida Curauma Norte y Curauma Sur. Lo estoy viendo porque veo que hay interés. Ahora, a pesar que ellos estuvieron muy reticentes con el tema del contenedor, pero hoy en día yo creo que ciertas acciones y el buen proceso que tiene Cosemar, la empresa, la verdad que aquí hace un trabajo de alguna manera planificado. Y yo tomé rápidamente la decisión de poner un... Que te toca de supervisarlo también. Sí, yo soy el jefe de todo el contrato con Semar. Entonces, yo tuve que poner rápidamente un camión más y eso hizo rápidamente una balanza. Nosotros teníamos como municipio 3 camiones a 1 o 2 tandas y entendemos que realmente no funcionaba muy bien. Ellos andan muy bien. Y la verdad que... ¿Son camiones nuevos también? Camiones nuevos. No, el servicio aquí se porta muy bien. El plan es más complicado porque lo que pasa es que Valparaíso no es fácil, pero aquí Placilla anda muy bien. Ahora, tenemos ciertos detalles, ciertas cosillas. Y se van a ir mejorando, pero no algo que provoque un
un molestar, sino, oiga, mire, yo sugiero en ese contexto. Y yo Gonzalo, creo que me dicen que ya se nos acabó el tiempo. Solamente antes de terminar, volvamos a repetir los datos de la DGO, tu Twitter personal, para aquellas personas que quieren hacer un desmalezado en conjunto, que tienen problemas con basura y que necesitan que le hagan retirar la basura, o algún problema a veces más bien de carácter doméstico. Por ejemplo, yo les voy a contar que Gonzalo nos ayudó hace poco tiempo atrás con un paso de cebra. Cosas de esa índole, ¿dónde lo pueden ubicar? 2939-674. 2939-674, de lunes a viernes hasta las 17:00. Ese es el teléfono de la DGO. De la unidad. Y el mío es 9183-4024. Espérate, y vamos con, antes dijimos Twitter, Twitter y Facebook. Twitter, Gonzalo Díaz P. Ese es el tuyo personal. El del municipio es Municipio Valpo. El de la DGO es DGO Valpo. Esos dos son Twitter. Son Twitter, DGO Municipio. Y el Facebook es Departamento de Gestión Operativa. Perfecto. Entonces, bueno, con eso ya estamos claros. Cualquier duda, cualquier consulta, cualquier petición referente, ya sea a la fiscalización respecto a la empresa. Ya sea basura, limpieza, escombro, demarcado, baranda, no otras cosas. Me han llamado fiscalización otra cosa, de la empresa Cosemar. El responsable de Cosemar aquí en Pasilla soy yo. Y, por así otra parte, tienen mi teléfono, me llaman. Si tienen algún problema con algunos escombros que tengan, con basura. Aparte que me llama harto por Pasilla. Algunas acciones que ustedes necesiten en ese sentido, se comunican a través de Twitter, a través de Facebook o a través de los teléfonos que nos dio Gonzalo el día de hoy. Bueno, Gonzalo, con esto ya estamos terminando el programa. Agradecerte que hayas podido venir. Gracias a ustedes por invitarme. Y informar a los vecinos. Y como siempre, a todos ustedes, un cordial saludo, un fuerte abrazo y nos estamos viendo en un próximo programa. Muchas gracias. Hasta luego.